chicos, ¿cómo están? Este es un video diferente que vamos a tener en el canal. Quería explicarles por qué me fui durante más de un mes, desaparecí del canal. Y también quiero responderles una pregunta que me estaban haciendo mucho de ¿vas a volver? Antes que nada quiero avisarles que probablemente en este video lloré mucho, ¿sí? Porque soy muy sensible y lloro mucho, entonces quiero avisarles eso. Es un video que quiero hacer porque siempre fui muy transparente con ustedes. Entonces me gusta el hecho de poder decirles lo que me pasa y que entiendan por qué hago ciertas cosas o dejo de hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, dejar de subir video en este canal y en Lina Vallejos durante más de un mes. Bueno, la cuestión es que primero quiero responder a la pregunta, ¿vas a volver? Y la respuesta es sí. Voy a volver, a partir de ahora quiero volver a generar contenido por ciertas cosas que viví, que ahora les voy a contar. Necesité tomarme un tiempo y lo hice porque creo que era lo mejor para mi salud y para poder estar bien. Y muchos deben estar pensando, ¿y por qué no dejaste en Lina de subir, pero sí dejaste de subir en los otros canales? Bueno, la respuesta para mí es sencilla, porque Lina me cuesta menos. O sea, generar videos de gaming me parece muchísimo más fácil. Hola, Freddy. Vino acá a visitarme, Freddy. Generar videos de gaming me parece muchísimo más fácil que tener que generar videos de este estilo, que como que son un poco más, por así decirlo, que llevan más tiempo, más proceso de pensamiento, más proceso de grabación, más de todo. Entonces decidí tomarme un tiempo en estos canales, que termina hoy, por todo lo que me pasó. Entonces ahora vamos a la parte de ¿por qué te fuiste? Desde hace varios meses venimos como viviendo con Dani cosas que decimos, wow, no puede ser que pasen tantas cosas en nuestra vida. Y eso nos estaba repercutiendo a ambos, pero sobre todo a mí, mucho física y mentalmente. Entonces decidí tomar un parón. Empezó todo en julio, así que miren, estamos en noviembre, todo empezó en julio, cuando de repente, porque fue de repente, me dio un neumotórax. Para los que no saben lo que es, yo tampoco lo sabía hasta que lo tuve. Un neumotórax es básicamente que se te pincha un pulmón. Dicho mal y bruto, hay una explicación médica muy extensa sobre esto que ni yo entendí cuando me la dieron al principio, pero básicamente tuve eso, se me pinchó un pulmón. ¿Qué pasaba? Cuando yo respiraba, el aire se iba por afuera de mi pulmón, quedaba atrapado en la caja torácica, eso presionaba mi pulmón y me dolía. Entonces ahí yo seguía trabajando y seguía haciendo videos para este canal y para Lina Vlogs, pero me costaba. Me costaba porque me costaba caminar, me agitaba, me costaba por un montón de cosas. Pero intenté seguir y no perder el ritmo porque decía, no pasa nada, va a pasar. De hecho, el neumotórax era, hay tres escalas de neumotórax, el mío era moderado, entonces no necesité ninguna clase de intervención ni de tratamiento, solo tuve que esperar a que se vaya. El gato está haciendo ruido, así que si escuchan arañazos es el gato en la mesa. La cuestión es que seguí trabajando a pesar de eso. Yo el 5 de agosto tenía que llegar a Argentina, porque era el cumpleaños de mi abuela, el cumpleaños número 90, y no pude porque justo estaba en este proceso de que mi pulmón sanara y el médico me dijo, no podés tomarte un avión. Me dijo, si te subís a un avión, es una locura, así que hasta que no te demos el alta, no podés. Y obviamente, si el médico me dice, no te subas al avión, no me voy a subir al avión, es lo que hay que hacer, hacerle caso a los médicos, ¿no? Porque para algo nos están haciendo, estudiaron y nos están diciendo lo que es lo mejor para nosotros. Así que decidimos con Dani quedarnos y cuando decidimos quedarnos decidimos hacer unos trámites que teníamos pendientes acá. Dijimos, bueno, ya está. La cuestión es que mientras estábamos haciendo esos trámites nos pidieron que, hasta que terminemos todo, nos quedábamos en España. Entonces, la cuestión es que pasa el tiempo y llegamos a octubre. Hasta ahí yo estaba manteniendo como podía los videos en los canales, porque ya después del neumotórax, del bajón de decir quiero volver a Buenos Aires y no puedo y todo eso, mi estado anímico ya iba como medio como en picada. Llega octubre y llega el 7 de octubre. Yo con mi familia hablo siempre, o sea, no pierdo comunicación aunque esté en el exterior. Hablo mucho con mi mamá, con mi hermana, con mi papá. Y mi hermana cuando iba a la casa de mi abuela, siempre me hacía videollamada para que yo pudiera hablar con mi abuela. Y acá hago un parón y les quiero explicar quién es mi abuela, quién era mi abuela. Mi abuela siempre fue para mí como una segunda madre. Vivimos con mi abuela toda la vida. Ahora mi hermana no estaba viviendo en la casa de ella porque estaba en nuestra casa con August cuidando a Umi. Entonces, por una situación excepcional de unos meses, mi abuela solo vivía con mi mamá.
pero realmente siempre vivimos con mi mamá, con mi abuela y mi hermana, las cuatro juntas. Entonces para mí mi abuela es mi segunda madre, fue quien me crió junto con mi madre y es una persona que es muy importante en mi vida. Cuestión que el 7 de octubre yo la llamo a mi abuela, bueno, mi hermana me llama a mí realmente, hablo con mi abuela, mi abuela me pregunta que cuándo iba a volver porque quería verme, obviamente. Entonces yo ya tenía un plan, ¿no? O sea, nosotros nos íbamos a quedar acá hasta ahora en noviembre. Ahora en noviembre hay un evento que era un Creator Summit de YouTube. A mí me habían invitado, entonces la idea era vamos a ese evento y después del evento nos volvemos para Buenos Aires. Entonces yo le dije a mi abuela, no pasa nada, el año que viene, el mes que viene nos vemos. El mes que viene yo voy para allá y lo primero que haga es llegar a tu casa. Todavía no le había dado fecha exacta porque no había confirmado cuándo era la vuelta del evento ni todo esto. Pero ya le había dicho como que la veía el mes que viene y ella me dijo que es genial porque me extrañaba. Yo le dije que yo también y todo. Ese día corté la llamada y seguí en la mía. Y al otro día a la mañana me llama mi hermana y me dice que no me preocupe, pero que la noche anterior a la abuela la habían internado. La noche anterior para ellos... Ahí está, pues no sé si lo ven, pero está acá. La noche anterior para ellos era la madrugada, porque en España estamos 5 horas adelante. Entonces, si a ellas la internaron, por ejemplo, a las 10 de la noche, eran las 3 de la mañana. Entonces no me querían preocupar tan tarde. Entonces me avisó a la mañana. Y yo desde ese momento me asusté muchísimo porque mi abuela tenía 90 años. Entonces lo primero que empecé a hacer es ponerme nerviosa. Me puse muy nerviosa, estuve todo el día mal, estuve todo el día triste porque no sabía nada de ella. La habían puesto por su edad en terapia intensiva, cuidados intensivos. Entonces yo estaba muy preocupada. Hasta que a la noche de acá, que era coincidida con las 7 de la tarde de Argentina aproximadamente, me llama mi mamá y me dice que mi abuela había fallecido. Entonces para mí fue un gran golpe. Hasta ese momento yo estaba intentando como mantener el ritmo en mis canales. Pero en ese momento hubo como un corte en mi vida. Y dije, no puedo más, o sea... Acababa de perder una de las personas más importantes de mi vida. No podía seguir grabando y sonreír y hacer como que no pasaba nada. Entonces lo que tuve la suerte de tener, que tenía muchos videos grabados y adelantados en Lina. Entonces, el gato está por romper todo. Perdón, tenía que sacar a los gatos porque estaban por tirar todo en el mueble. Entonces ahí dije, yo ya no puedo más, tengo que hacer una pausa, y tuve la suerte de que en Lina tenía muchos videos adelantados porque estaba trabajando para adelantar videos y tener días libres, ¿no? Entonces hubo días en los que hasta subí videos que había grabado en marzo o por ahí, o sea, videos súper viejos que me habían quedado guardados como adelanto, y pude estar varios días sin trabajar y eso me ayudó a procesar la información, porque además estando tan lejos es muy difícil entender el hecho de voy a volver a Buenos Aires y esta persona ya no va a estar, ¿no? Entonces la pasé muy mal y ahí decidí que no iba a subir más en este canal por un tiempo. No quise decirles en su momento para no alertarlos, porque la verdad es que me sentía muy mal y no quería estar transmitiéndole malas vibras todo el tiempo. Ahora, si bien me pongo a llorar porque uno nunca termina de sanar de estas cosas, estoy más tranquila, muchísimo más tranquila. Lo deben ver en los videos, ya puedo volver a tener una vida normal, si bien obviamente uno llora porque le duelen igual estas cosas. Entonces, igualmente los que me seguían en redes pudieron haber visto varias cosas de estos, porque yo fui contando todo mi proceso en redes, aunque no lo hice oficial, por así decirlo, en un video. La cosa fue que empecé a intentar reponerme de la pérdida de mi abuela, y de ahí, esto fue lo de mi abuela, fue el 8 de octubre. Tuve 3 semanas en las que estuve intentando sanar un poco, y el 31 de octubre me llama mi papá. Mi abuela, la que falleció, era la mamá de mi mamá. El 31 de octubre me llama mi papá y me avisa que su papá, mi abuelo, también había fallecido. Entonces imagínense el golpe, que uno ya está en el suelo y lo patean más.
Y fue una situación horrible para toda la familia, porque yo estoy lejos, entonces hubo situaciones que no tuve que vivir, yo no tuve que ir al velatorio, yo no tuve que verlos en esa situación. Pero la verdad es que a mí me destruye, entonces yo pienso, por ejemplo, en mi hermana, que tuvo que estar en dos velatorios de dos de sus abuelos en 3 semanas, y es una situación devastadora. El haber estado lejos cuando pasaron estas cosas tiene sus pros y tiene sus contras. El pro es que lo pude tomar mucho más tranquila de lo que, por ejemplo, pudo vivirlo mi hermana. La contra es que uno siempre necesita a su familia. Y por suerte tengo a Dani acá, que me hizo de muchísimo apoyo y que me ayudó en todo y que estuvo conmigo y que me bancó en todo. Y la verdad es una persona increíble por todo lo que me soportó en este... O sea, soportó no de, de soy inaguantable, sino de que fue un pilar para mí en esta situación, ¿no? Entonces, después de haber perdido a mis dos abuelos, decidí que iba a seguir tomándome un tiempo. Y creo que después de ya prácticamente también 2 semanas de lo de mi abuelo, más de un mes de lo de mi abuela, estoy un poco más lista para volver. Así que lo que quería contarles era esto, porque ustedes saben que yo siempre soy muy transparente hacia ustedes, que me gusta contarles lo que me pasa, sea bueno o sea malo. Intento no preocuparlos porque tampoco me gusta generar caos, pero hay veces que tengo que explicarles el por qué tomo ciertas decisiones. Entonces decidí darme un tiempo porque obviamente no estaba bien y no quería hacer videos en los que capaz que se notaba que estaba más bajoneada. Me costaba mucho pensar ideas porque obviamente tenía la cabeza en otra parte, entonces no podía enfocarme en todos los canales a la vez como hacía antes. Decidí quedarme con Lina y seguir en Lina. ¿Por qué? Porque me hacía bien estar pensando en otras cosas. Me hacía bien decir, bueno, ahora vamos a pensar en el trabajo para no pensar tal vez en esas cosas, ¿no? En la pérdida. Entonces, por eso seguí con Lina y estos los puse en pausa. Ahora... creo que lloré menos de lo que creí que iba a llorar, y eso que ya lloré bastante. Pero ahora siento que estoy un poco mejor. Así que en estos días sí siento, más allá de este video que lo estoy haciendo llorando por obvias razones, siento que en general estoy mejor y que puedo empezar de nuevo a subir contenido. Así que nada, eso, para que sepan que a partir de ahora el contenido va a volver, tanto en este canal como en Lina Vallejos. Y eso, quería que supieran por qué me fui, por qué desaparecí. Y también decirles una cosa, chicos, valoren muchísimo a la familia, valoren muchísimo. Yo tuve la suerte de que a mis abuelos los pude disfrutar un montón de años, porque tengo 25 años y pude verlos desde que nací hasta mis 25 años. Y eso es, la verdad, algo que mucha gente no puede decir, que porque hay mucha gente que pierde a sus abuelos muy temprano, que ni siquiera lo conocen. Pero en sí, a toda su familia, cuídenla, porque no hay nada como la familia. Y es muy duro cuando uno lo pierde, incluso cuando uno sabe que dio todo lo que podía darles, o que estuvo ahí en todo lo que necesitaban. Igual es duro, pero valórenlos mientras los tienen. Así que nada, eso, quería contarles eso. Nos vemos en un próximo video, así que perdón por el video llorando, pero quería contarles las cosas. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao. Creyeron que este video terminaba, pero al final no. ¿Por qué? Porque lo estaba editando, soy la Evelyn del futuro, por cierto, y me di cuenta de que había cosas que les había explicado un poco mal y otras que me faltó aclarar por los nervios de la situación en el momento en el que lo estaba grabando. En primer lugar, yo había mencionado el hecho de que tenía un viaje pendiente, que era ahora en noviembre. Cuando pasó todo lo de mis abuelos, lo cancelé. Eso fue un detalle que me olvidé decirlo, porque claramente después de eso uno lo que menos quiere es tener que preparar videos para un viaje y tener que trabajar el doble. Es como, no, así que por eso lo cancelé. Y en segundo lugar, una pregunta que muchos hacen, y es, ¿cuándo vas a volver a Argentina? Bueno, dado las circunstancias y todo lo que pasó, decidí que lo mejor es que me quede un tiempo más acá. Así hago tratamiento psicológico y después, una vez que yo crea que estoy lista para enfrentarme a la vuelta a Argentina, con todos los cambios que se implica el volver al país cuando pasaron tantas cosas, cuando yo estaba afuera, ahí voy a volver. Esto no significa que no vaya a volver, ni tampoco que vaya a volver dentro de 5 años. Estamos hablando de semanas, ¿no? Pero es un tiempo que me quiero tomar justamente para decir, bueno, ahora sí estoy lista para hacerlo y lo hago.
cuando ya estoy del todo lista. Por ahora sí me siento lista para volver a hacer videos, pero no para volver a Argentina. Así que de acá a unas semanas les voy a ir avisando cuando sepa que vaya a volver. Y ahora sí, el video termina. Así que nos vemos en los próximos videos. ¡Chau!